Hola amigos, soy el Uni y aquí con mi compadre R vamos a hacer el unboxing de este tesoro vikingo. Un producto espectacular y, ojo, edición limitada. Y le voy a dar el placer a mi amigo de abrir esta cajita porque sí es la primera que llega, es la primera que llega acá. Así que nos aguantamos mucho rato, pero ya no podemos más y le tenemos que abrir y hacer un tremendo unboxing de lo que trae. Me da el placer entonces, ¿no? Sí, qué lata tener que abrirla. Qué sensación más exquisita. Veamos qué trae, a ver. Mira, aquí podemos ver, trae uno, dos sobres de Asgard. Ya. Tenemos dos sobres de Sumeria Rebelión. Y dos sobres de Sumeria. Entonces son seis sobres. En total, seis sobrecitos. Un mazo. ¿Qué mazo salió? De Asgard. En este caso nos salió saqueo. Ojo que puede ser cualquier mazo. Sí, eso es lo importante. Puede salir el de los héroes. Claro. O el de los bárbaros. Digamos, está muy bueno. Nosotros sabemos. Ya tenemos el pack de las cartas promocionales exclusivas de este producto. Esto es demasiado genial. Esto lo vamos a abrir malo. Sí. Tenemos el mazo, y un set de protectores. Mira. O sea, básicamente, si tú quieres un regalo de Navidad, aquí está. Y nos olvidamos de una pequeña cartita. Con cuidado. Está muy buena esta. Esta es la mejor carta, yo creo, ¿no? Del pack. Yo creo Leonardo que Aquitania. Es que sabéis que las cartas del pack están demasiado buenas, la verdad. Demasiado buenas. Pero buena. Esta tiene una tremenda ilustración de Genso, así que para mí es una de mis favoritas. Claro, un regalo de Genso para los jugadores. ¿Y qué hace la cartita? Vamos, entonces. Le vamos a hacer el review del tiro de las cartas, ¿no? Sí. Y después vemos lo otro que viene acá dentro. La última sorpresa al final. Ya, bueno, tenemos Yo voy a darme el gusto de abrir esto por mientras. Dale, no. Leonor de Aquitania. Que dice, puede jugar este aliado al final de la fase de vigilia oponente y elegir un aliado en línea de defensa oponente. Ese aliado debe ser declarado atacante este turno que juegue. Por lo tanto, obliga a atacar a ese aliado que se quiere guiar atrás como un cobardeja bloqueando, pero no podrá. Y más encima, cuando este aliado entre en juego, los aliados que controla a tu oponente pierden uno de las fuerzas de la fase final. Una tremenda, trementísima carta que te permite disminuir el daño. Y de pasadita puede llevarse ese molesto aliado que está jodiendo la vida. ¿Abriste el paquetito? Sí, mira. Una de las cosas que hay que destacar de las cartas promocionales que vienen es que vienen dos temáticas, por así decirlo. ¿Ya? Son nueve cartas, las de este paquete especial. Voy a mostrarlas ahí. Y tenemos ahí a grandes rasgos lo que son las cartas. Vienen divididas en dos partes. Primero tenemos cartas con el formato de las milenarias de Asgard. Claro. Que son cartas relacionadas con la mitología nórdica de los vikingos. Y por otro lado, tenemos cuatro cartas con un diseño nuevo. Con caja de texto nueva. Con una temática que no parece de Asgard. Hay un dragón por acá, no han salido dragones todavía. ¿Qué pasa con esas razas, R? ¿Está autorizado o no va a hablar? O sea, ya todos saben lo que viene. Lo que viene acá en el paquete especial, tenemos un aliado caballero, como el mismo que venía en Reliquia. Viene un caballero, o sea, perdón, un aliado dragón. El primer dragón que sacamos en Mito y Leyenda es de Furia. Un aliado de raza Fairy, que sería una raza nueva que agregamos al juego. Y un aliado de raza Sombra. Vamos a estar después viendo la habilidad específica de esto. Y sí, señores, estoy con Ricardo acá. Asumo toda la culpa, lo confirmamos. Se vienen esas razas para el juego, pásenlo bien porque se vienen un montón de sorpresas. Y acá, puro filete en cartita, ¿no? Así es, vamos a ver primero lo que son las cartas de la mitología nórdica, del pack de tesoro vikingo. La primera carta es Heidrek. ¿Ya? La vamos a hacer un zoom por ahí, después. No, es un aliado de raza héroe 2-2, indesterrable, o sea que no puede ser desterrado. Una vez por turno puedes elegir un aliado declarado atacante que controles para que gane uno a las fuerzas hasta la fase final por cada aliado en tu línea de defensa. Una bomba entonces. Y aparte, tiene otra parte de habilidad. No ha terminado. Una vez por turno puedes elegir un aliado declarado bloqueador que controles para que gane uno a las fuerzas hasta la fase final por cada aliado en tu línea de defensa. En el fondo es lo que es como la carta que le faltaba para terminar el mazo de los héroes. Una bomba, por decirlo de alguna manera. Si tengo 5 aliados, ataco, le doy más 5 y si me quedo bloquear, bloquea con 5 más. Tremenda. Claro, es un héroe, tiene la mecánica de los héroes. Sí. De que el héroe ataca solo o defiende solo. Claro, en el fondo viene a cerrar el mazo. Así. Este aliado en particular
viene a darle el soporte que necesita ese aliado para que cuando ataque solo sea imparable y para que pueda frenar cualquier ataque cuando bloquea. Generalmente los arquetipos de los mazos se basan en una carta OP. Eje. El eje, claro, del mazo. En el fondo una carta que está salida de la curva, por decirlo así. Ya Furnamo, ya fueron los Lamo. Y esta cartita, señores, esta es la carta para jugar un mazo R fantástico que le haga la competencia a cualquier mazo. Después tenemos un talismán de coste 1. Ya. Orden Sangrienta. Que dice que los aliados que controlas ganan 1 de la fuerza hasta la fase final. Con un coste 1, bastante barato. Y aparte, si esta carta está en tu cementerio y todos los aliados que controlas son de raza bárbaro, puedes barajarla en tu mazo castillo. Fantástico, o sea, la barajo gratis. Claro, o sea, la juego, le doy más 1 a mi aliado en juego. Y después, en mi vigilia o en guerra de talismanes, si esta carta está ahí en mi cementerio, la puedo barajar. Claro, y ojo. La voy a robar más adelante y voy a volver a jugarla. Claro, y ojo. Lo que dijiste tú, que puedo usarlo en guerra talismanes. Por lo tanto, puedo sacarme el cálculo que hace mi oponente. Nosotros sabemos que a nivel competitivo una carta o dos cartas hacen muchísimo la diferencia. Entonces, hay que estar muy atento con esta cartita. Otro talismán que viene en este pack de cartas especiales es Ataque Marino. ¿Ya? Coste 3, talismán. Tu oponente destierra la primera carta de su mazo castillo por cada aliado de raza sombra que controles. Este viene a ser un golpe súper fuerte para que va a incluir el mazo sombra. Te permite finiquitar. Si tienes unos 4 o 5 aliados de raza sombra, esto le pega ese mismo daño. Y lo importante es que no es que bote las cartas, es que las destierra. Claro, ese es el fuerte. Ese es el golpe fuerte es que tiene. Es parte de la mecánica de los aliados de raza sombra. Y claramente puede ser muy importante en el juego. Así que atento. Y finalmente la última carta de la mitología nórdica es Sleipnir, un caballo de Odín, ¿no? Sí. Un eterno de coste 2-2, que es imbloqueable, y te dice, cuando este aliado entra en juego, puedes barajar una carta de aliado de raza eterno de tu mano para elegir una carta de tu cementerio, barajarla en tu mazo castillo y después robar dos cartas. Un manjar. Y ojo, esta es la cartita que le faltaba a los aliados eternos para tener un mazo competitivo. Entonces, tenemos Tesoro Vikingo. Y con esto cerramos casi todos los mazitos. Pero no es todo, R. No, Uni, te dejo las cartas que vienen. Es que con todo el placer. Parto con la primera. Guardia Real viene siendo un símil de la cartita que todos conocemos. Coste 2, fuerza 3. Tenía que atacar todos los turnos, pero esta vez solamente tiene furia. Por lo tanto, es más estratégico. Y adicional a esto, si esta carta está en tu cementerio, puedes desterrarla para que un aliado gane 2 a la fuerza de la fase final. Simplemente tremenda, te entrega el punto final o te puede llevar de sorpresa algún aliado en esos bloqueos. Sí, no, y lo importante es que este se une a la familia de esos aliados que tienen coste 2, fuerza 3 y tienen furia. O sea, te sirve mucho en una partida agresiva. En primer turno, guardia real, pégate 3. Y en el caso de que no la robemos o que este aliado sea destruido y termine en nuestro cementerio, nos va a entregar también una habilidad activada para el juego avanzado, que es el efecto de sorpresa, por así decirlo, de desterrarla del cementerio y darle fuerza a un aliado. En el juego, en los juegos de cartitos, chicos, todo lo que cueste cero es muy bueno. Son habilidades gratuitas, o sea, es un recurso bueno y después va a ser mejor todavía. No, tremendo. Uy, los caballeros, papá. Tenemos Lindborg, un aliado dragón, que dice, mientras este aliado esté en juego, los aliados de raza dragón que controle ganan 1 a la fuerza. Ojo con esto, los dragones se van a bonificar entre ellos. Si esta carta está en tu cementerio, puedes cerrarla para buscar en tu mazo castillo un aliado de raza dragón de coste 4 o más y ponerlo en tu mano. Por lo tanto, una tremenda carta que te puede llevar a buscar esa cartita para cerrar el juego. Otra cosa importante que tiene esto, es el primer dragón. ¿Cierto? El primer dragón que tenemos desde Furia. Que o le sea, da dragón, fuerza. En el fondo, dragón. Claro, de raza dragón. Legalmente dragón. Entonces, este aliado dice que le da 1 a la fuerza mientras está en juego a los demás dragones. A todos los dragones en realidad. ¿Puede ser una señal de guerra? O sea, definitivamente este no va a ser el único aliado dragón que vamos a tener. Lo que sí, este va a ser una de las piezas clave porque le va a dar la fuerza
Yo, ojo, ojo. Y lo... al igual que la Guardia Real, tiene una habilidad que se activa gratis desde el cementerio, así sí. que es notable. Pero lo dijo el R.A., yo no arreglé mi pega por si acaso. Ah, no se podía. No, pero ya fue. Ah, queda muy poco para que salga Midgard también, así que no, ahí vamos a ver qué es lo que nos prepara. ¿Qué, para... ¿qué estás queriendo decir con eso? Que quizás ahí pueden salir más dragones, pues. ¿O habrá que esperar más? Edita eso, por favor. No, es una especulación. Lo editas ya. Y bueno, seguimos con Hulk. Tremenda ilustración. ¿Sabes qué fantástica esta ilustración? Es muy buena, ¿eh? Es demasiado buena. Este va a ser mi fondo de pantalla. En serio. Y bueno, una Fairy, costa una fuerza 1. Cuando esta le entra en juego, puedes robar una carta. Fantástico. Paga un oro, roba una carta. O sea, se, ya se jugaba Vigía, que era 2-2 para robar una carta. Este así, también se puede jugar. Los Fairy, ojo, que van a tener sus sinergias locas y cosas así, pero... falta. O sea, que van a haber más Fairy y Uni. Porque esta es la única Fairy que ha salido hasta ahora. ¿Qué querés que te diga? Me parece que... no estoy seguro. Ya. Igual bueno, es una carta buena por sí sola. Pago uno, robo una carta, tengo un aliado de fuerza 1. Y cachate esta habilidad. Si esta carta está en tu cementerio, puedes cerrarla para que un aliado pierda dobles a la fuerza hasta la fase final. Tremenda, seguimos con o sea, la es lo, claro, es lo contrario a la Guardia Real. Claro. En vez de dar 2 a la fuerza, y el Fairy quita 2 a la fuerza. En el fondo ahí sigue la, el sistemita de no pagar y tener una habilidad desde el cementerio. Tremenda, sobre todo, estas habilidades están diseñadas principalmente para dar vuelta a las partidas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando viene un ataque avasallador, estas cartitas te dan la opción de tener recursos extras para poder seguir pataleando o definitivamente poder dar vuelta a la partida. Y tenemos esta última. Ese nombre te quiero ver pronunciarlo, es complicado. Es como Earl King. Earl King. Earl King. Como el rey de los Earl. Es como Robert King. Bueno, en fin. Bueno, ya si me van a trolear por el inglés malo, así no va a Y este bonito sombra 2-2 dice: el daño hecho por este aliado es enviado al destierro. Tremenda. Si esta carta está en tu cementerio, puedes cerrarla para que un aliado sin bloquear esté al asesinato. Simple, sencillo. Otra carta de soporte para el mazo sombra. Ojo, el mazo sombra se abre muy, muy fuerte en este rato, en esta temporada. Así que atentos y fíjense cómo se está moviendo el metagame. Así que, ¿es algún? Más que nada el cierre de estas cuatro razas que vemos acá. Dragón, caballero, fey y sombra. Estas cuatro cartas tienen una habilidad que se activa desde el cementerio. Por lo tanto, ahora en las partidas de mito y leyenda vamos a tener que también estar atentos a qué es lo que hay en el cementerio oponente. No necesariamente tiene que tener oros para activar habilidades. Claro, o sea, siempre hay una sorpresa. Y creo que nos queda algo, mira, a ver, recapitulemos. ¿Queremos abrir los sobres? Ahora los sobres. Mientras pensamos y mientras preparamos lo que viene acá dentro. No, pero mira, date cuenta esto. 6 sobres. Un mazo preconstruido. Protectores. 9 cartas exclusivas. Tremendas cartas. Y eso no es todo. Porque tenemos. Sabéis que abre la tú porque no quiero romperlas. Me van a retar. No, esta es la mía, así que no quiero. Yo me quedo con el bueno, yo me quedé sin tesoro del trabajo. Entonces abre. Arriba. Tesoro vikingo, perdón. Aquí el tesoro de la reliquia del dragón vikingo. Sí. Aquí tenemos este espectacular playmat. A ver si producción ahí, me voy a mostrar esto por ahí. Pero, ¿cómo es eso? Con cuidado. No, pero cuídala que tiene mía, en serio. Y acá tenemos este espectacular playmat, ahí la modelo Uni. No te tremendo. Sé. Primer, o sea, no primero, en realidad los primeros playmats de Mito y Leyendas fueron los del Premier de Asgard, que entraron claro. para el top 8. Extremadamente exclusivo por lo demás. Sí, solo 8. Así que ahora le estamos presentando en exclusiva y tangible lo que es este nuevo playmat de Mito y Leyenda que está filete. Oye, calidad. Sí, no. Me parece que es más grueso que los normales, ¿eh? Sí, 2 milímetros tiene de grosor. Así que es mucho más resistente, el doble que los playmats normales. Con dos grandes ilustraciones de nuestro amigo Draco Herrera. Ahí tenemos Ataque Nocturno y Mata Dragones. O sea, así que si estaban pensando, dudando de comprar este gran pack especial y con cartas promocionales, con sobres, con todo. Yo creo que solo el playmat lo vale. Este playmat está filete, así que permiso. No, ojo, antes de que lo miren mucho, yo me lo guardo. Pero espera, para acá, calma. ¿Qué pasó? Pero nos jugaba una pichanga y vemos que se queda con el playmat. Pero caché el porte. El tamaño. Enorme, perfecto para jugar. Bueno amigos, nos despedimos después de hacer este unboxing mientras mi amigo Ricardo acá está engolosinado con los sobrecitos. Una vez más, muchas gracias por poner atención a este videito. Y les recuerdo
abajito, comenten que estamos atentos a todas sus dudas, todos sus comentarios y larga vida a Mitos y Leyendas. Adiós. Saludos.